My mind loose off the kook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, so I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. También algo, hay algo más. Del lado de la familia de mi papá, hay una gran, ¿qué será? ¿Cómo se llama? Ascendencia de brujas. Se dice que mi tatatatarabuela era bruja y era una bruja muy buena. Que era una persona muy amable, porque eso sí es lo que platican. Muy amable la señora, pero que cuando se metían con ella, era de armas tomar. De hecho, dicen que ella duró casi un año agonizando y no se podía morir. Que cuando ya veían que ya supuestamente ya se había muerto, iban y avisaban al padre, revivía. Y el padre se enojaba. Así es que dijo, no, esta señora está jugando con la muerte y con la vida. Y fueron por el cordoncito de un santo, no recuerdo de qué santo, y con ese cordón la amarraron. Y de esa manera pudo morir. Y platican, había una casa, su casita era de adobe. Era un solo cuarto, pero era de adobe, pero no era cuadrado. Su casita era circular. Y dicen que cuando la estaban velando, llegó el mismísimo diablo por ella. Que de momentito se escuchó un estruendo, se apagaron los cirios, no había luz en esa. Te estoy hablando de hace unos 60, 70 años. No había luz, puros cirios. Se apagaron los cirios y que cuando los volvieron a prender, el cajón ya estaba vacío. Y lo único que se escuchó fue el galopar de un caballo. Platica la familia que lo que hicieron fue meter piedras en el ataúd y lo clavaron. Y que lo único que sepultaron fueron piedras. Porque yo no le digo nada más mi abuelita, porque eso de tata, pues como que es muchas tatas, ¿no? A mi abuelita se la llevó el diablo. Y la mamá de mi papá, a ella le gustaba mucho curar. Era de las personas que cuidaba de un pacho, cuidaba de espanto y de muchas cosas. Pero también dice que tiene uno algo de bruja de ese lado de la familia de mi papá. A mí por eso me encanta todo eso de la brujería. Me encanta todo el esoterismo. ¿Puedo hacer algunas limpias? Sí. Yo a mi casa le hago sus limpias, no la exorcizo, pero sí le hago sus limpias cuando siento que algo no está bien. Pero porque tengo parte de ese lado de la familia de sangre de bruja.